Tengan todos muy buenos días. Antes que nada, darle las gracias a la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador por la invitación. El tema a desarrollar es una revisión de diferentes literaturas, tanto artículos, tesis como trabajos científicos elaborados por diferentes autores. Por lo tanto, nada de la información aquí presentada es de mi autoría, ¿verdad? Es importante que en algunas de las diapositivas se menciona la bibliografía para darle el crédito correspondiente, ¿verdad? A los derechos de autor. También la mayor parte de la información la podemos encontrar en Internet de uso libre, tanto imágenes como el contenido, ¿verdad? También es importante aclarar que yo no obtengo ningún beneficio con la presentación de esta información. Así es que para iniciar vamos a hablar sobre el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, que es uno de los trastornos más estudiados, en el cual se ha trabajado muchísimo, ¿verdad? Y podemos ver aquí un poco de la historia, ya que desde principios del siglo XIX se habla sobre el mismo. Desde 1798 ya se empezaba a describir conductas que hoy pues ya estarían caracterizadas dentro del diagnóstico, ¿verdad? Por Sir Charles Church, ¿verdad? En 1902. Sir George Steele habla sobre los niños con problemas de conducta, pero él lo atribuye más a defectos de mayor de control moral. Y es hasta 1917 que Rodríguez Láfora habla sobre el mismo problema, más sin embargo lo atribuye al defecto cerebral con probable origen genético. Y como ustedes pueden ver durante el curso de la historia, se dan diferentes conceptualizaciones sobre el diagnóstico, desde síndrome de impulsividad, síndrome del niño hiperactivo, síndrome de disfunción cerebral mínima, etcétera. Siendo hasta 1980 que se cambia el concepto de síndrome y se utiliza el trastorno, el cual hasta la fecha pues lo seguimos utilizando. En 1914, ya con el cambio que se da en el DSM-5, se incluye este trastorno dentro del trastorno del neurodesarrollo con las diferentes características con las que hoy contamos. ¿Cómo vamos a definir el trastorno del déficit de atención e hiperactividad? Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por un patrón de comportamiento y funcionamiento cognitivo que puede evolucionar en el tiempo. Es sumamente importante porque no es estático y que es susceptible de provocar dificultades en el funcionamiento cognitivo, educacional, laboral y social de la persona que lo padece. Este trastorno, ¿verdad? También lo vemos como uno de los más frecuentes en la consulta de neurología y psiquiatría infantil. Suele manifestarse por dificultades crónicas en tres grandes áreas: en la atención, impulsividad e hiperactividad, y definitivamente interfiere en el desarrollo de varios ámbitos del desarrollo del niño: social, académico, ocupacional, recreativo, etc. El trastorno puede evolucionar como hablábamos en el tiempo, es susceptible a provocar diferentes dificultades en el entorno de la persona que lo padece. En el DSM-5 ya hay varios cambios, uno de ellos pues se incrementa la edad. Anteriormente se decía que son sintomatología que aparece antes de los 7 años, hoy se habla hasta los 12 años. También en el DSM-5 se abre la puerta a la continuidad, no solo en el adolescente, sino que en el adulto, y disminuye la necesidad de los síntomas para hacer el diagnóstico. También uno de los cambios que se da es que se elimina la exclusión diagnóstica cuando la persona también adolece o padece del trastorno del espectro autista. En el DSM-5 se modifica lo que antes conocíamos y seguimos utilizando como subtipos, hoy se habla de presentaciones clínicas. Esto nos permite caracterizar de una forma mejor y más individual al niño que lo padece, ya que va a depender la severidad de cada síntoma, es independiente en cada uno de los niños. En cuanto a la epidemiología, hay diferentes literaturas, no hay un consenso exclusivo, ¿verdad? Hay literaturas que mencionan que la incidencia en entre el 5 al 10% de la población pediátrica mundial. Yo encontré entre el 2 al 12% en los estudios realizados en 2004 y 2005. En Europa se menciona que afecta de 1 a 20 niños.
tanto en la edad escolar como en la adolescencia. En España se ha hecho una revisión sistémica y un metaanálisis de 14 estudios que ha incluido más de 13.000 niños y se ha estimado una prevalencia global en este estudio del 6.8%. Aquí podemos ver en Colombia una prevalencia alrededor del 15%, en México el 5 al 7%, etc. ¿De dónde y por qué esta grande diferencia? Hay muchos autores que dicen que depende del tipo de estudio que se haya hecho, si se ha basado en el CIE-10, que es mucho más restrictivo y eso excluye muchos de los diagnósticos, o si se ha basado en el DSM-4 o últimamente en el DSM-5, que puede ser lo que está influyendo en cuanto a las prevalencias en cada región. Es importante que todas tenemos como común que es más frecuente en el hombre de 2 a 1, incluso en estudios previos al DSM-5 se habla, según los subtipos, que puede ser más frecuente en el varón hasta de 9 a 1, sobre todo el subtipo mixto. Antes se mencionaba, ¿verdad?, que la sintomatología antes de los 7 años, y hoy pues que ya se incluye que esta sintomatología puede durar hasta la vida adulta. Una de las características importantes a tener siempre en cuenta que estos síntomas tienen que tener una evolución mínima de 6 meses y que tiene que afectar 2 o más entornos. Hogar, escuela, a nivel social. Es imposible hacer el diagnóstico cuando tenemos esta sintomatología en la cual se afecta solamente un ámbito del niño, por ejemplo, el hogar, más sin embargo, en la escuela o a nivel social no aparece la sintomatología, es de repensar el diagnóstico. ¿Cuáles son las repercusiones más frecuentes que vemos nosotros como causas de estos trastornos cuando no los diagnosticamos y manejamos adecuadamente? Dificultades cognitivas, académicas, tenemos un alto porcentaje, más del 20% del fracaso escolar, conductuales, ¿verdad? Aquí las podemos ver mencionadas. Y al contrario de muchas personas que creen que al medicar al niño se va a ser adicto, se ha encontrado al revés. Es decir, que los niños no diagnosticados y no manejados adecuadamente son los que tienen mayor tendencia a la drogadicción, a exponerse a relaciones sexuales con mucha en edades muchísimo más tempranas, a la delincuencia, accidentes, etc. También pues las repercusiones a nivel emocional, familiar, social, y una cosa que es importante, que tiene una alta tasa de comorbilidad. Esto lo tenemos que tener en mente a la hora del diagnóstico para poder dar un tratamiento global a todos los problemas que puedan presentarse. Dentro de la revisión que hice, encontré una encuesta en España, que hicieron una encuesta telefónica de 770 personas que fueron entrevistadas, perdón, en las cuales les preguntaba que qué opinaban sobre el déficit de trastornos de atención e hiperactividad. Y me gustó mucho, ya que estas mismas creencias son las que actualmente, desgraciadamente, manejamos, incluso dentro del área médica, ya no digamos en otros ámbitos. Se cree que es culpa de los padres, que es una enfermedad inventada y de moda, que son niños menos inteligentes, que por eso no atienden las indicaciones, que por eso no aprenden. Y por supuesto, lo que mayormente la gente tiene en mente, que no se debe usar medicina porque produce adicción, etcétera, ¿verdad? Todas esas son falsas creencias que científicamente han demostrado todo lo contrario. El origen, pues para el famoso trastorno, es una etiopatogenia multifactorial y compleja, en el que interviene una serie de vulnerabilidades, tanto neurobiológicas, neuroquímicas, genéticas, anatómicas, que interactúan todas entre sí y con los factores del ambiente. Vamos a hablar un poquito así rapidito, a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, respetando que es un trastorno muy complejo. Dentro de los factores que más se ha estudiado son los factores neuroquímicos, en los cuales ya hay diferentes estudios donde se puede ver el problema en el funcionamiento de los diferentes neurotransmisores, sobre todo la dopamina y la noradrenalina, en la cual está afectado en diferentes circuitos, sobre todo frontoestradial y en la corteza prefrontal, que son las áreas que tienen la capacidad y el funcionamiento específico para el área cognitiva, el pensamiento, la memoria, etc. Al igual pasa la afección en las vías noradrenérgicas de estas partes que se han visto afectadas. De una forma muy sencilla, en esta
gráfica podemos ver cómo las diferentes vesículas de la dopamina en el área presináptica, ¿verdad?, se encuentran tanto dopamina como noradrenalina y son liberados al espacio sináptico para que puedan entrar en las áreas posinápticas de los diferentes circuitos. Lo que pasa aquí, ¿cuál es el problema? Es que o una de dos, o no se libera suficiente vesícula de dopamina y noradrenalina para hacer la función requerida, o hay receptores que vuelven a entrar, a hacer regresar al espacio presináptico, ¿verdad?, estos neurotransmisores. Es ahí la alteración y la base de la sintomatología de estos niños. Con respecto a los factores neuroanatómicos, podemos decir que al igual ya está científicamente comprobado que se ha encontrado una disminución del volumen de la corteza prefrontal dorsolateral y las regiones que lo conectan, principalmente algunos núcleos basales, el círculo anterior y cerebelo. Y con el tiempo que se les ha dado seguimiento a estos niños, se ha visto que en la edad adulta tiende a recuperar el volumen, los ganglios basales, no así cerebelo, ni cerebro, las regiones frontales. Otros estudios de neuroimagen que se han utilizado es el SPECT, donde se ha detectado y se ha comprobado la disminución del flujo sanguíneo a nivel frontal y en el PET, también la disminución en el metabolismo de la glucosa. Esto se ha podido correlacionar que entre menor flujo sanguíneo y menor metabolismo de la glucosa, la sintomatología de estos niños es mucho peor. Y al igual, otros estudios han hecho uso de la resonancia magnética funcional, del magnetoencefalografía, ¿verdad?, donde ha encontrado la hipoactivación siempre de la corteza prefrontal. Y todos coinciden que las áreas más afectadas son las áreas derechas. En cuanto a los factores genéticos y neurobiológicos, también los estudios no son 100% concluyentes. Yo tomé una media de los estudios revisados del 75%. Con los avances a nivel genético, se ha podido comprobar las alteraciones en el cromosoma 5, que es el gen transportador de la dopamina 5 DAT1, en el cromosoma 11, que es el gen receptor de la dopamina, también se ha visto afectado. Otros estudios han visto cómo en gemelos idénticos hay un 51% de posibilidades de heredabilidad, no así en los fraternales, en los gemelos fraternales. En cuanto a los factores ambientales, hay varios estudios, que una vez hecho el diagnóstico del trastorno del déficit de atención e hiperactividad en los niños, han ido a revisar todos sus antecedentes y se ha encontrado una relación bastante directa con aquellos niños cuyos madres han hecho consumo de diferentes drogas, sobre todo alcohol y tabaquismo en el embarazo, o que han presentado algún tipo de enfermedad viral, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. También se ha relacionado que hay mayor frecuencia de este trastorno en los niños con antecedentes de prematurez, de bajo peso, de hipoxias o convulsiones neonatales, dentro de otros. Y hoy también mencionamos dentro de los factores ambientales los aspectos dietéticos y nutricionales. A la cabeza se está estudiando, no de reciente, pero sí una de las cosas más frecuentes es la afectación del déficit de hierro, ya que este está directamente relacionado con la densidad de los receptores dopaminérgicos. Y en Latinoamérica, pues que es muy común también nuestras dietas y nuestros niños bajas en proteína y altas en carbohidratos, también se han hecho estudios que se están correlacionando con mayor frecuencia en estos diagnósticos. Y así como pueden ver, el déficit de aminoácidos, complejo de vitamina B, y a la cabeza, pues más recientemente, la deficiencia de ácido graso, del omega 3, que es de los últimos estudios que logré encontrar que lo están relacionando con mayor frecuencia al trastorno. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las funciones alteradas en estos pacientes, como ya todos lo conocemos, es la memoria de trabajo, inhibición motora, cognitiva y emocional, la atención selectiva y sostenida. Muchas veces los padres dudan del diagnóstico debido a que dicen, mire, es que el niño cuando le gusta algo ahí sí mantiene la atención y pasa un tiempo más prolongado jugando o haciendo X o Y actividad.
pero esto se debe a que generalmente es una actividad que ya conocen, que es de su agrado y que la hacen ya de una forma mecánica. Donde se da el mayor problema es en aquellas actividades nuevas, ¿verdad?, que requieren de que tengan que tener esa atención más sostenida. También vemos afección en la fluidez verbal. Muchas veces no se le entiende lo que quieren expresar por la rapidez y la mala estructuración que hacen a la hora de hablar. Por supuesto, la planificación y la flexibilidad cognitiva está alterada y no tienen control de las interferencias externas, por mínimas que sean. Los síntomas clínicos van a variar. Pueden ir desde muy simples hasta bastante complejos. Y también dependen de otros factores como la edad, el sexo, el contexto del paciente, las características propias de la persona, la presencia o no de comorbilidades. En cuanto a las manifestaciones clínicas, así en general vamos a tocarlas, las tríadas, ¿verdad? Empezando con el déficit de atención, que es el estar o el famoso inatento, es la dificultad para mantener la atención en cualquier tipo de actividades. Y donde más llaman la atención es en el problema de las tareas, pero incluso se da también en las actividades lúdicas o de juego. Frecuentemente estos niños tienen incapacidad para mantener la atención en los detalles y cometen muchos errores, aunque ya sea de su conocimiento, sobre todo errores en la gramática, en las puntuaciones, en el uso de los símbolos matemáticos, etc. Y desgraciadamente no aprenden de esos errores, los siguen cometiendo. También son niños que evitan o se sienten incómodos realizar tareas escolares que requieren una atención sostenida, lo que ya les había mencionado. A menudo pierden objetos de todo tipo, no solo escolares, sino que personales. Da la impresión y en realidad parece no escuchar cuando se le da alguna indicación de una forma directa. Por eso ellos tienden a no acatar la indicación adecuadamente o a iniciar la tarea de una forma, en vez del inicio, sino que al final o a la mitad, y lo hacen de una manera errónea. No siguen las instrucciones, ¿verdad? Tienen dificultad para organizarse en todo, no solo en las tareas, sino que en las actividades de la vida diaria, tan sencillas como vestirse, se olvidó ponerse el calcetín, ¿verdad? Se le olvidó ponerse adecuadamente la camisa, se la puso al revés, etc. Y se distrae, por supuesto, con mucha facilidad ante cualquier estímulo externo, está pendiente de qué está pasando, se tiene que levantar a ver de dónde vino ese sonido, etc. En cuanto a la hiperactividad, pues es aquella persona que siempre está en movimiento, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, ese dibujo habla más que mil palabras. Son niños que con frecuencia muestran inquietud, aunque estén sentados cuando se logra, pero siempre están moviendo las manos, los pies, removiéndose en el asiento, ¿verdad? Hacen ruidos, rompen incluso el lápiz, los libros, los ojean, los tiran, los sacan, etc. Abandonan el asiento o el lugar donde deben de estar quietos, por ejemplo, en el aula, en el restaurante o en la iglesia. A menudo son de los niños que corretean por todos lados, ¿verdad? Con exceso de situaciones en una forma inapropiada, ¿verdad? Se aburren con facilidad, inadecuadamente ruidosos, incluso dentro del mismo juego. Tienen dificultades para mantener su tono de voz o su forma de expresarse, son excesivamente mayores a las normales y persisten en exhibir patrones de actividad excesivas que no son modificables sustancialmente con ningún tipo de requisito. Y en tercero, por último, estamos hablando de la impulsividad, que es la incapacidad de controlar las acciones inmediatas, es decir, que no tienen la capacidad de pensar antes de actuar. Con mucha frecuencia hacen exclamaciones o responden antes de que se hagan las preguntas, por lo tanto la respuesta suele ser incorrecta. A menudo es incapaz de guardar turnos, ¿verdad? Tanto para entrar al aula, para recreo, para la tienda, etc. Lo que hace pues esto mucho más grave cuando se da en grupos. A menudo interrumpen o se intrometen en asuntos que no son de él, ya sea con sus pares, con profesores o la familia, con otros adultos. Tienen con mucha frecuencia tendencia a armar líos o meterse en pleitos, insultar,
incluso llegan hasta cruzar la calle sin fijarse, lo que puede provocar muchos accidentes, y con frecuencia pues hablan en exceso y no controlan, ¿verdad?, la situación social con la que ellos están respondiendo o la forma en que lo hacen. Esto ya lo habíamos mencionado, todas las repercusiones que este trastorno trae, no solo en la vida académica, que es tal vez donde más llama la atención inicialmente, pero si lo vemos con un contexto complejo y general de la persona, se ve afectado todo, no solo el aprendizaje académico, sino que sobre todo emocional, conductual y social de estos niños. También otra cosa que vale la pena recordar, que el trastorno del déficit de atención e hiperactividad puede coexistir con otras patologías, es decir, hay comorbilidades asociadas en las diferentes áreas. En el área neurológica y psiquiátrica se ve mucho la asociación de la depresión, la ansiedad, el trastorno opositor desafiante. Muchas veces es difícil hacer el diagnóstico cuando coexisten ambos trastornos. Puede haber asociado los TIC, incluso mucho antes del medicamento, migraña, epilepsia, el trastorno del espectro autista, entre otros. A nivel general, las comorbilidades, hay que estar pendiente de los trastornos alimenticios, ¿verdad? La obesidad, suelen ser niños que comen por ansiedad, poco activos en deportes, etcétera, porque tienden a aislarse, ¿verdad? Trastornos gastrointestinales. Los colegas de Guatemala hicieron una exposición excelente sobre la asociación inmunológica que tanto se está dando en los trastornos y se han estudiado, perdón, en el trastorno del déficit de atención como en los trastornos gastrointestinales. ¿Y qué decir de los trastornos del sueño? Generalmente son niños que tienen problemas para tener sus horas de sueño adecuado o es un sueño sumamente lábil y que lo interrumpe con mucha frecuencia. En el área psicopedagógica y social, pues a la cabeza la baja autoestima, el sedentarismo y esto que tal vez le quisiera yo hacer un poco de énfasis, que están asociados en un 46% o más de problemas de aprendizaje, como puede ser disgrafia, dislexia, discalculia o mixtos, ¿verdad? Es decir, que el que encontremos estos problemas de aprendizaje no descarta el diagnóstico del trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Ahora, con respecto al diagnóstico. El diagnóstico de este trastorno es puramente clínico. Clínico, valga la redundancia, una historia completa de todo lo que el niño es, ¿verdad? Cómo está, cómo se comporta, etcétera. Así como también un excelente examen físico y neurológico. Tenemos que buscar estigmas de algún otro síndrome que puede estar asociado, puede ser neurocutáneos, etcétera, ¿verdad? Pero en ningún momento tenemos exámenes de laboratorio, de neuroimagen, que se deban de dejar para hacer el diagnóstico. Repito, el diagnóstico es puramente clínico y nos apoyamos con muchos test, sobre todo pruebas psicológicas que están dirigidas tanto a los maestros, al ambiente de los profesores, directamente del área de la familia, en el hogar, incluso de los hermanos, que nos ayuden a completar esta historia. ¿Cuándo vamos a dejar exámenes de laboratorio? Cuando sospechemos que hay alguna asociación, llámese algún problema de anemia, déficit de hierro, problemas tiroideos, de hipoglucemias, etc. O la sospecha, los electroencefalogramas, si es que tenemos sospecha clínica de algún tipo de crisis como ausencia o crisis parciales o focales, etc. Cada niño es diferente, no dejamos una batería de exámenes para todos. Y las que más nos están ayudando, pues son pruebas de neuropsicología. Aquí pues mencionar algunas de las escalas utilizadas, que también es sumamente importante definir su capacidad, la capacidad intelectual de cada uno de los niños dentro de todos los estudios que se deben de hacer. Las características para el diagnóstico, pues se puede usar el CIE-10 o el DSM-4 o DSM-5, que es lo último con el que se cuenta. En cada una de ellas tienen las características que se mencionó y los criterios que deben de cumplir, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que es el DSM-4 y DSM-5, no voy a ahondar debido al tiempo, ¿verdad? También tenemos que lo que les hablaba al inicio, ¿verdad? Que en el DSM-5, pues, tiene que cumplir que el patrón es persistente de cualquiera de los tres
síntomas o de la tríada, inatención y o hiperactividad e impulsividad, las características que debe de tener y la cantidad de criterios para poder hacer el diagnóstico. Estos pueden ser leves, pueden ser moderados o severos y cambien. También se menciona, ¿verdad?, que es uno de los cambios importantes que se establezca esta sintomatología ya en el DSM-5 en los niños menores de 12 años, que esta tríada puede y debe de estar por lo menos en dos contextos, es decir, casa, escuela, trabajo, social, etcétera, no solamente en uno, que existen pruebas claras que esta sintomatología está interfiriendo en el funcionamiento de estas personas en cualquiera de sus ámbitos, ¿verdad? Y por supuesto que no se produce y está exclusivamente durante otros trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o trastornos psicóticos, etcétera. En cuanto al tratamiento, se habla de un tratamiento multimodal, es decir, no solo es de una sola vía. Tenemos que concluir que el tratamiento es no solo multifactorial, sino que de un equipo integrado por el pediatra o el médico de cabecera, neurólogo, psiquiatra, el área de psicología, etcétera, ¿verdad? Para poder dar un mejor manejo. Las cuatro partes que yo he puesto principal es la detección temprana. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar estos diagnósticos, el fracaso en la vida, no solo académica y laboral y social de la persona, es bastante alto. Otro tratamiento que es sumamente de base es la psicoeducación y el manejo de conducta, no solo en el niño, sino que en el grupo familiar, el apoyo académico según las deficiencias que se le encuentran y, por supuesto, cuando es necesario el tratamiento farmacológico. Los no farmacológicos, ya los había mencionado, la psicoeducación y el manejo de conducta, la terapia cognitiva conductual, que es para entrenar en el área de las funciones del sistema ejecutivo, motivación, planificación, memoria, etcétera, y los apoyos académicos según la necesidad de cada niño. En el tratamiento farmacológico se divide en dos grandes grupos, estimulantes y no estimulantes. A la cabeza, tal vez el más usado y el más estudiado es el metilfenidato, pero también pues, se puede hacer uso de los no estimulantes como la atomoxetina. En España, ¿verdad?, están usando cuando el metilfenidato hay fracaso en la respuesta, la lisdexanfetamina, con muy buenos resultados. También tenemos los neurolépticos, los alfa-2 agonistas, que en el niño la cloridina, por los efectos tanto hepáticos como cardíacos, prefieren no usarse. Bueno, y ya para finalizar, quiero hacer un breve resumen de las conclusiones. Recordarles que el trastorno del déficit de atención e hiperactividad pues, está descrito desde el siglo XIX con criterios estables para el diagnóstico, cuya etiopatogenia es multifactorial y compleja. El diagnóstico es clínico, no existen exámenes de laboratorio ni neuroimagen, ya que estos últimos se usan para estudios científicos. La detección temprana nos va a asegurar un mejor pronóstico. Por eso es tan importante tener en mente la posibilidad del diagnóstico y ser muy acucioso con estos niños. El tratamiento multimodal es el que ha demostrado en más del 80% de la efectividad, es decir, tanto tratamiento no farmacológico como el farmacológico. También debemos de investigar las comorbilidades, por favor, no olvidarlas, ¿verdad? Y no asociarlas, que es parte del síndrome, del trastorno, perdón. Recordarles que el tratamiento farmacológico va dirigido a los síntomas nucleares, es decir, la déficit atencional, la hiperactividad y o impulsividad dependiendo de cada uno de los niños y que este tratamiento, la elección del medicamento va a depender de la clínica del niño, sus respuestas adversas o no, etc. El tratamiento psicológico y psicopedagógico es base fundamental, ¿verdad? Y se va a centrar en ayudar a los problemas de conducta y aprendizaje de cada uno de los niños. Para finalizar, pues recordarles que me encantó la frase de Gabriela Mistral, el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Al final de esta presentación, les he dejado varias diapositivas con toda la bibliografía revisada para que ustedes tengan a bien darles
una chequeadita según el interés de cada uno de nosotros. Así es que nuevamente muchísimas gracias. Quedo en espera de las preguntas, comentarios que puedan surgir en la audiencia. Gracias, feliz día.